Buenas y bienvenidos gentecita linda de YouTube a un nuevo video, un nuevo top. Hoy les traigo un video bastante especial. Son 10 consejos para empezar a jugar Palworld, un juego al que le empecé a meter mucho vicio, como saben es nuevo. Y lo probé hace unos días y está buenísimo, ¿ok? Y bueno, pronto tendrán más videos en el canal. Hice un pequeño video de prueba, pero voy a hacer una serie, así que todos los días van a tener videos en el canal, ¿ok? Y les voy a intentar meter la máxima edición posible, porque con edición creo que pueden quedar videos muy pero que muy buenos. Así que nada, gente, sin nada más crear, comencemos con los 10 consejos. Número 1, al mejorar tus atributos personales, enfócate más en los puntos de salud y la energía, aunque también el peso. Para mí son los tres aspectos más importantes de mejorar dentro del personaje, aunque el peso, dependiendo de dónde te hagas tu base, después pierde un poco de sentido, sobre todo los puntos de salud y la energía. Los puntos de salud nos harán más tanque en combate, la energía nos permitirá explorar, luchar y mirar durante mucho más tiempo, y el peso para poder acarrear mucho más ítems sin perder movilidad. 2. Apréndete la tabla de tipos. Si en este juego hay como una especie de tabla de tipos para mejorar en tus combates entre pals, fíjate que el de fuego es fuerte con dos tipos, siendo este el único que tiene esa característica. El escudo es muy importante, por más que solo sea de 100 de vida, cualquier ataque que supere ese daño no te dará tu vida directamente. O sea que si vas contra un enemigo que te saca 1000 o 2000 de vida y tienes el escudo, el primer golpe, por más que saque 1000, solo te quitará el escudo, lo cual lo hace muy útil contra pals de nivel alto. Intenta sacar tu pal una vez están con poca vida en un combate, ya que en su esfera recuperan vida, pero si la pierden entera deberás volver a tu caja pal a curarlos, así que asegúrate de sacarlos antes de que los maten para que puedan regenerarse en tu inventario. El mejor lugar para poner tu base puede ser cualquiera realmente, pero asegúrate de tener menas de hierro cerca, ya que piedra y madera podrás hacer a partir del nivel 7 unas granjas automáticas con el aserradero y la cantera, donde tus pal farmearán por ti, pero con el hierro es diferente, necesitarás dejar un cofre al lado de la mena de hierro, pero dentro de la zona de tu base, para farmear todo, y una vez rota la mena pondrás todos los ítems en tu cofre, a los cuales podrás acceder para craftear ítems sin necesidad de tenerlos en el inventario. Cada pal tiene algunos atributos que le permiten hacer cosas como el de trabajo manual, el de talar madera o el de picar, así que si quieres que tus pal trabajen tengan el atributo adecuado a cada tarea. Si tienes un aserradero, asegúrate de tener un pal con el atributo de talar. Si tienes una cantera, asegúrate de tener un pal con el atributo de minar, ¿ok? Gasta tus puntos de tecnología con mucho cuidado. Al principio solo gástalos en las cosas que te piden para mejorar la base y en armamento y herramientas, porque podrías quedarte sin puntos y te haría ir más lento. Tus pal pueden transformarse en armas, tanto como metralletas, llamas o acompañarte a un lado mientras invocas otro. Necesitarás algunas mejoras, pero haciéndolas créeme que estarás mucho más OP. Algo que puedes hacer en batalla si estás atento es llamar a tu pal justo antes de que le golpee un ataque enemigo. Así le harás esquivarlo, ya que se vuelven invulnerables cuando lo metes en sus esferas. Si quieres mejorar tu movilidad, lo mejor es tener las mejoras de montura de los pal, tanto para subir de encima como para planar, siendo el mejor medio de transporte del juego. Ya que el planador que nos podemos craftear con tela no es demasiado bueno, ya que gasta energía y se gasta muy, pero que muy rápido. Y nada, gente, hasta acá llegó el top. Si les gustó, ya saben, no olviden dejar su like, compartan, suscríbanse y déjenme su opinión en los comentarios. ¿Qué les parece este videojuego? ¿Le darán una oportunidad? ¿Ya lo jugaron? ¿Qué les parece? ¿Qué otro top les gustaría en este canal? Pronto, ya saben, más videos de Palworld, así que si te interesa, estate atento, suscríbete para no perderte ni un video. Yo fui Fernoca, nos vemos en el próximo video. Adiós.